Paul Rivet plantea una teoría del poblamiento americano. Dicha teoría se basa en la validez del origen asiático del hombre americano. Sin embargo, sostiene que algunas de las diferencias físicas, lingüísticas y culturales no eran posibles de explicar solo con el poblamiento asiático. Reforzó con pruebas anatómicas y culturales sobre la similitud entre las culturas y de Polinesia y americanos. Teoría australiana de George Montandon. George Montandon planteó una teoría de inmigración australiana, pero sin que hayan pasado por la Antártica. Montandon creyó en una inmigración polinésica que tenían esclavos australianos, a quienes llevaron a la isla de Pascua para explotarlos en la construcción de los celosos llamados Moais. Los polinesios, como buenos navegantes, habrían llevado a los australianos a la isla de Pascua y luego hasta las costas americanas en busca de materiales para la construcción. En estos viajes habrían llegado a la Patagonia y Tierra del Fuego, donde los esclavos australianos habrían escapado de sus amos. De esta manera tuvimos a los descendientes de australianos en América del Sur. Del sistema político de la futura Venezuela. La época colonial comienza con el descubrimiento en 1492 y en 1498 en Venezuela y la independencia en 1810. La primera parte de este periodo consiste básicamente a lo que se podría llamar la conquista, es decir, la época de guerra contra los indígenas, fundación de ciudades y el primer poblamiento. La segunda parte del periodo colonial corresponde al desarrollo y población del territorio por parte de los españoles y negros y su mezcla con los indígenas. Durante el siglo XVI se calcula que arribaron a la provincia de Venezuela unos 5.000 españoles y 13.000 negros. En el periodo de transición 1492 y 1498 presenta a los tres reyes católicos. Carlos I de España, emperador de Alemania. El 22 de octubre de 1522, León V coronó emperador a Carlos Capilla, Palentina, de la catedral de Aquisgrán, Aachen, con el nombre de Carlos V. Era el quinto Carlos frente del Sacro Imperio Romano y Germanio. El 21 de enero de 1521, el emperador abrió las secciones de la Dicta World, donde se iban a discutir los principales problemas del imperio. El gran problema era la creciente propagación del lateralismo entre los principales alemanes. Se convocó a Lutero el 14 de febrero de 1521 y expresó la defensa de sus tesis, pero no quedó convencido por las radicales, irrenunciables ideas sobre las reformas de la iglesia propuestas por el disidente. Reina de las Castillas, Toledo, 1479, Tordesillas, Valladolid, 1555, era la tercera hija de los reyes católicos, que la casaron con el archiduque austriaco Felipe el Hermoso. 1496, la muerte de sus hermanos mayores y de un sobrino la convirtieron en heredera de las coronas de Castilla y Aragón desde 1500, el mismo año en que fue jurada como heredera por las Cortes de Castilla. 1502, empezó a manifestarse una enfermedad mental determinada, según algunos, por la infidelidad de su marido hacia quien sentía un amor apasionado. Al morir Isabel la Católica, Juana I y Felipe I fueron proclamados reyes de Castilla en 1504, pero dada la locura de la reina, se acordó que gobernarían conjuntamente en Castilla. Su marido y su padre, el rey de Aragón, Fernando el Católico, las malas relaciones entre el yerno, apoyado por la nobleza castellana, y el suegro hicieron que éste renunciara al poder de Castilla.
para evitar un enfrentamiento armado en 1506, pero aquel mismo año murió el rey Felipe, recuperando don Fernando la regencia en Castilla en nombre del hijo de Juana y Felipe, el futuro Carlos I de España y V de Alemania. El absolutismo es una forma del gobierno en el cual el poder de dirigirte no está justo a ninguna limitación institucional que no sea de la ley divina. Es un poder único desde el punto de vista formal, indivisible, intranscriptible y libre. Los actos positivos del ejercicio del poder, legislación, administración y jurisdicción, se apoyan en la última instancia de decisión, la suprema monarquía, el magnado de ella, no estado por encima sino por debajo. La Edad Contemporánea es un nombre que se le asigna al periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. Comprende un total de 222 años entre 1786 y el presente. La humanidad experimentó una transición demográfica concluida para la sociedad más avanzada, el llamado primer mundo, y aún un recurso de mayor parte para los países subdesarrollados y los países del crecimiento industrial. Se ha llamado crecimiento más allá limitado en la importancia histórica de la naturaleza. Consigue la generalización de recursos como tipo de producción, servicios naturales, que han elevado para gran parte de los seres humanos su vida en forma insocial, desigualdad social y espacios formales. Los acontecimientos de esta época se han visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología que han merecido el nombre de la revolución industrial, al tiempo que se destruía la sociedad preindustrial y se construía una sociedad de clase presidida por la burguesía, y el nacimiento y desarrollo de un nuevo movimiento obrero, en nombre del cual se plantearon distintas alternativas al capitalismo. Más espectaculares fueron incluso las transformaciones políticas e ideológicas, como la revolución liberal, nacionalismo, totalitarismo, así como las mutuaciones del mapa político mundial y las mayores guerras conocidas por la humanidad.